principio nosotros comenzamos con el proyecto de llevar a las comunidades la información, el acceso a la información. Luego nos dimos cuenta que, o sea, tan servicio básico como los demás, son como la información, pues el tema de tener agua, yo soy especialista en esto, entonces tengo una sensibilidad muchísimo más afincada, soy ingeniero civil, muchísimo más afincada hacia esto. Y las personas nos empezaron a relacionar porque empezamos a hacer trabajo sobre el agua, hasta que finalmente decimos, bueno, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo en cada comunidad, cuáles son las más afectadas, porque ahora es mentira que son las cotas altas las que tienen agua. De hecho, hemos tumbado muchísimos mitos. O sea, las zonas altas no tienen agua, no, pero el paraíso tampoco tiene agua, y está abajo, Chacao tampoco tiene agua.